Exactamente, hoy estamos aquí sumándonos a las aplicaciones que se están haciendo a nivel estatal desde la Federación de Federación Estatal de Asociación de Inmigrantes y Refugiados de España, FEDINE. Aquí tenemos una delegación que representamos. Entonces, claro, con los recortes sociales, la materia de recortes sociales que hay, y en ese sentido se suma el plan de decreto que se ha aprobado en el Estado, las personas que están en situación de inmigrantes que están en situación de irregular, pues la cobertura de las pues va en el nada más una reivindicativa más que se suma a todas las publicaciones que tenemos la